Bien, gente, estamos aquí en una nueva final. Como ven, ahí dice PES 2017, Copa de la CONCACAF. Información de la competición, veamos. Eran eliminatorias. Me tocó primero contra Estados Unidos, le gané 1 a 0. Después Brasil y Paraguay, ganó Brasil. Panamá y Argentina, ganó Argentina. Y Uruguay y Perú, ganó Uruguay. Después me tocó contra Brasil, que le gané 2 a 0. Mientras que Argentina le ganó a Uruguay también 2 a 0. Y en la semifinal le metí 5 a 0 a Argentina, con Messi incluido. Del otro lado de la llave vemos que México le ganó a Venezuela 3 a 1. Jamaica perdió con Bolivia. Chile perdió con Ecuador. Y Honduras perdió con Colombia. Después México le ganó a Colombia para llegar a esta final. Así que, bueno, vamos a ver cómo nos va con esto. Tenemos clasificación de goles. Vemos a Saborío, que tiene 5 goles. Prácticamente es el goleador. Y los 5 goles se los hizo a Argentina en un solo partido. Y Campbell tiene 2. Vemos las asistencias. Tenemos a Rodríguez con 3. Así que bueno, vamos a avanzar en el tiempo. Como les dije la vez pasada, no lo tengo en óptimo rendimiento, ya que no soy muy bueno. Por lo general juego en regular. Vamos a ver, vemos que Campbell está bastante bien. Bolaños está jodido. Así que una vez lo cambiamos por Rodríguez. Y Saborío lo vamos a meter en el segundo tiempo, dependiendo de cómo vayamos. Vemos que tenemos un buen equipo. Casi todo está entre amarillo y verde. Me parece que estamos en la bombonera jugando esta final. Tómelo. Así es. Ahí está Ruiz. Para muchos es el Capi, pero para mí el Capi es Navas. Póngale, póngale. No, si es tan inútil, ¿cómo va a hacer eso? Correcto. Ve puña, se me fue muy largo. Uy, qué madre. Que hacer otro gol rápido. A ver quién llega.
No, pero hacelas, por eso es que después perdemos. Porque no lo meten los goles. Estaba muerta. Pero metelo, inútil. Uy, no creo que me quede otra así igual. Pero metela. Sea, tan inútil, ¿cómo vas a hacer esa estupidez? ¿Qué estás haciendo, pedazo inútil? Sí. Vamos a ver cómo están. Ya Campbell está jodido. Vamos a meter a Saborío. Y cambiamos por Ureña. Campbell. Pero ponele, no seas tan lerdo. Hijo de puña. Qué guau, pensé que la había botado, este inútil. Ahora está de arriba por tres y parece
repetición porque eso fue una gran guava. Cámara. Bueno, y ahora sí somos campeones de la Copa América. Ya vamos a hacer los dos cambios que nos faltan para que jueguen otros. Ya Rodríguez está cansado. Vamos a meter al Cachetón. Y a Junior por Matarrita. Quedan estos dos inútiles ahí, ni modo. ¿Qué se va a hacer? Necesito cuidar esa banda porque esos dos están muy cansados. Señor, y ahí está, hemos sido campeones de la Copa de la CONCACAF. Lo que no sé es por qué estaba metido Suramérica, pero bueno, y me imagino que es porque esta cochina de juego seguro lo tira a todos los equipos centroamericanos. Cuando uno escoge la copa, la tira al azar, entonces no. Lógicamente no somos los mejores, pero se parecen un poquitito, algo poquito se parecen. Tres a cero. Terminamos. Daniel Rodríguez fue el jugador del partido. Y nada más que nos salvó de varios goles en el primer tiempo. Vemos la final 3 a 0. Y en la tabla 3 a 0. Y Costa Rica campeón. Muchas gracias por el video. Y gracias por darle like y darle me gusta. Nos vemos en otro partido, gente. Gracias.